Hey gente, bienvenidos a un nuevo video del canal, soy Pinceladas. Para los que no me conocen, un mega saludo a todos, espero que la estén pasando muy pero muy bien. Hoy les traigo el video, alguien me dijo en los comentarios que bueno, que chetar, utilizar un dron chetado con un robot chetado no causaba mucho impacto, ¿sí? A mi parecer el Fenrir no es un robot chetado, pero sí es bastante fuerte. Pero hoy estoy jugando con el Griffin, es el robot más débil, por decirlo así, que tengo disponible en esta cuenta. Acuérdense que toda esta cuenta es de youtubers y de Pixonic, no es la mía oficial. Entonces estaba jugando con él y le coloqué el mismo drone, el que utilicé con el Fenrir, y de verdad que me sorprendió, da muy buena batalla. No es que vas a matar 10, 15 enemigos, ¿sí? No es que te vas a hacer toda la partida solo, aunque tuve una partida donde me duró como 7 minutos. Pero en verdad que los drones, he estado viendo, obviamente que un dron de ese estilo sale muy costoso. O sea, es exuberantemente costoso el precio para adquirirlo. Pero bueno, pensando en el dron, estaba jugando ayer con mi cuenta, también con Wayland, y le coloqué un dron con microchip T2 y me funcionó bastante bien, ¿sí? Pienso que el dron de verdad sí le da apoyo, bastante apoyo a los robots como el Griffin, le dan una oportunidad más de un mejor desempeño, pero la realidad es que estos robots son débiles y pues para gastar tanto dinero en un dron para que sea útil, tienes que ser que te guste mucho el robot y pues tengas mucho dinero para comprar ese estilo de dron, ¿sí? Vamos a ver el dron por si se les olvidó cuáles son las habilidades. Casualmente me gané este dron en mi cuenta principal dejando comentario en Facebook. Sí, yo dejé el comentario y me lo gané. Y pues me ha parecido bien, aunque este dron no tiene nada del otro mundo. Lo único es que tiene más batería, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí tengo la batería. Tengo este que es el que paraliza. Y tengo este que cuando utilizas el módulo activo, te aumenta el daño que inflige tu robot durante 7 segundos, ¿sí? Un 15%. Ese lo tengo dos veces, que son estos dos. Tengo este que si recibe 100.000 de daño en 3 segundos, te repara una parte de tu durabilidad, 80k, pues es bastante. No estoy seguro si ese me funciona siempre, ese es el que tengo más dudas. Y tengo este, que si utilizo reparación avanzada, aumenta la defensa 25 puntos, ¿sí? Durante 5 segundos. Eso es lo que van a ver en el video con el Griffin utilizándolo. Suelo utilizar, voy a disparar, pues disparo. Y si me están atacando, utilizo el módulo activo para tener más defensa y más daño. ¿Sí? Esa es la combinación que trato de utilizar. Yo sé que sale costoso tener un piloto legendario, ¿sí? Y no vale la pena gastárselo en el Griffin quizás, pero bueno, complaciendo también a los que son haters, que dicen, bueno, que no tiene sentido chetar solamente a los robots chetados, ¿sí? Le coloqué este piloto legendario, que es el del Griffin. Me ayuda bastante, ya que la habilidad, puedo saltar más rápido, ¿sí? Me di cuenta de eso. Pues eso es un punto muy muy a favor. ¿Qué le coloqué realmente? Pues lo que vi aquí, aumento de velocidad, un poquito más para que duren los módulos activos, ¿sí? Para que sea un poquito más efectivo la sanación. Aquí aumenta la durabilidad del Griffin, aumento, se recarga más rápido el módulo activo, pues súper útil porque necesito utilizar el módulo activo. Aumenta los daños de las armas del Griffin. No le coloqué nada en especial a las armas porque pienso cambiarlas. Y aquí pues le coloqué que sana parte de su durabilidad. Y este que es súper esencial, cuando me bajan la vida, poder tener activo otra vez el módulo activo. Esas son las habilidades de piloto que le coloqué. No le subí esto a T4 porque sigue siendo el mismo porcentaje, así que no tiene sentido. Vamos con el gameplay. Decidí traer este video utilizando algo que pues a mucha gente... Yo, por ejemplo, lo solía utilizar bastante cuando comencé este juego. Le di un poquito de vida al Griffin. Utilicé el mismo dron Nebula, ¿sí? Las habilidades de los microchips, para que ustedes más o menos tengan y vean. Cada vez que utilizo el módulo activo, me aumenta los puntos de defensa en 25, ¿sí? Y aparte, me aumenta el daño de las armas un 15% durante 5 o 7 segundos. Entonces tengo 30% más de daño y tengo 25 puntos más de defensa. Trato de utilizarlo cada vez que me enfrento a alguien
face to face o que me está haciendo daño, utilizo el módulo activo para que se activen las habilidades de los microchips. Fíjense, acá viene el Phantom y ataca. Activo el módulo de reparación avanzada y pues puff, ahí tengo la habilidad de los microchips haciendo efecto en el Rugolifín. ¿Qué me ha parecido esto? Bueno, principalmente el dron Nebula, el que yo tengo armado, sale muy costoso, ¿sí? Quizás más de uno diga, bueno, pero no es práctico tenerlo, pero sí es práctico tenerlo en el microchip T12. Yo al principio del video más o menos les mostré cuáles son las habilidades de los microchips para que ustedes sepan y pues tomen allí una pausa y tomen un pantallazo para que vean. Voy a testearlo más adelante, si más adelante, la próxima semana quizás, solamente con microchip T2. Estos, fíjense acá otra vez, me ataca el Ravana, utilizo la habilidad de los microchips y en verdad que me ayuda muchísimo, ¿sí? Es una combinación perfecta. Lo centré al Griffin como un tanque, ¿sí? Le traté de dar vida y un poco de ataque. Esa es la idea de los microchips. También pudiese colocarle muchos puntos de defensa. También lo voy a probar, pero lo quiero probar con el robot este Falcon. Lo único es que no lo tengo todavía disponible en esta cuenta, ¿sí? Pero lo quiero probar colocando varios microchips que aumenten la defensa cuando voy a utilizar el módulo activo. Mis opiniones generales, yo sé que hay alguno que otro youtuber que hace videos utilizando la vieja escuela. Yo jugué como 10 partidas con este hangar que ustedes vieron ayer al principio, y en verdad que jugar con el Rugolifín no es que sea la mejor opción. Hoy en día cualquier robot lo destruye. Si no fuese por los drones que le tengo y porque gasto el módulo activo de 40 pilas, es que este gameplay es posible, ¿sí? Que si es una buena opción tú que estás comenzando el juego, no, obviamente no te dejes llevar por este video, simplemente es para que ustedes vean lo eficiente que es el dron en cualquier tipo de robot. No significa que vayas a sacar el Griffin de lo vayas a comprar en la tienda ni nada por el estilo. En ligas altas no funciona muy bien. Yo sé que hay uno que otro youtuber que hace videos usándolos y sí, matan no sé cuántos. Yo en verdad me imagino que tendrán que grabar unas 20, 30, 40 partidas para que les salgan las indicadas. Porque yo que juego con la Natasha, juego con el Wayland, juego hoy con el Griffin. Sí, cuando juego con robots de perfil bajo, pues me doy cuenta que la parte competitiva del juego pues está muy, pero muy atrinca. Y a veces se hace casi que no imposible, pero sí difícil tener buenos resultados, ¿sí? Para tener buenos resultados, pues tienes que tener un robot tipo MK2 como este, armas MK2, módulos pasivos, módulos activos. ¿Sí me entiendes? O sea, hay que invertir demasiados recursos para que este robot en verdad funcione. Pues yo pienso que estas armas Atomizer, ¿sí? Y si le fuese puesto Quaker, fuese sido mucho mejor la actuación de el Griffin. No tenía Quaker y no le quería quitar las Quaker que tenía al Blitz. Entonces, bueno, lo dejé así. Fíjense acá como este Cerbero no me hace absolutamente nada de daño mientras tengo esa habilidad de los microchips. Bueno, aquí vamos con el otro enemigo que se me viene, que es un Fenrir. Realmente no revisé el nivel de los oponentes, ¿sí? Solamente vi que eran Liga Campeón, entonces pues con eso me bastó. Algunos eran Liga Maestro, pero bueno, aquí trato de destruir al Fenrir. Recibo un poco de ayuda, pero bueno, el Griffin hace el trabajo pesado allí. Ya me quería deshacer el Griffin porque llevaba 5 minutos con él. Y dije, bueno, ya tengo suficiente desempeño de este robot. También estoy probando al Tyr, que va a ser el próximo video que voy a subir. Pero lo estoy probando con otro microchip y con otro dron. Aquí casualmente lo saco para que ustedes más o menos vean. Este dron tiene un arma incorporada. Tiene un alcance de 800 metros. De verdad, no sé qué tan efectivo sea, porque por más que intento ver, no le encuentro ciencia al momento en que hace daño, ¿sí? Yo sé que el dron enciende colores, etcétera, pero de verdad que no le veo cuando hace daño, cuando dispara.
Entonces, pues, ahí como que lanzó un colorcito rojo. No sé si eso era cuando estaba disparando, pero bueno. Lo estoy probando, estoy tratando también de hacer un video con el TIR lo más efectivo. Porque el TIR a mí me gusta, entonces, pues, pienso que quizás alguien quiera tener un TIR chetadito, ¿sí? También le tengo su piloto legendario maximizado para si tienen algún tipo de dudas de cómo utilizarlo. Aquí realmente, pues, me di la tarea de ir a sacrificarlo. También tengo unas habilidades relacionadas con el módulo activo, pero por más que activé todo, me estaba disparando el titán, me estaba disparando por allá un leche, por allá. Había mucha gente disparándome y me congelaron. Y pues prácticamente ni que tenga dragón chetado ni nada por el estilo puedo resistir ese volumen de daño. Ya para finalizar, saco a esta bestia, al Hawk. Yo ya tengo dos en mi cuenta. Me regaló uno Pixonix y a todos los youtubers se los regaló. Y pues me gané uno en un sorteo. Lo que me pareció cómico y lo que no me gusta de este robot es el sistema para caer en el suelo, ¿sí? Fíjense cómo caigo. O sea, caigo demasiado. Caigo en un punto y pasan como 10, 20 metros para caer, ¿sí? De verdad que es algo que no tiene sentido. Cómo tú caes tan lejos de donde estás encima. O sea, estás volando y caes por allá por el quinto coño. Entonces, bueno, eso es algo que no me gusta del robot. Y lo otro que no me gusta del Hawk es que se queda atascado prácticamente en todo. A este titán le tengo esta combinación del antisigilo. En verdad que es la mejor combinación. Si tienes un Arthur, sí vale la pena reducirle el daño con el módulo que aumenta daño, ¿sí? De verdad, el antimatter creo que se llama. En verdad que sí vale la pena sacrificarlo para colocarle el antisigilo. Porque ¿qué suele suceder? Se te coloca un Aoyun al frente, ¿sí? En este mapa quizás no. Pero en los mapas como Dead City, ¿sí? Chensen, se te coloca un Aoyun al frente, te dispara y se esconde detrás de un edificio. Y prácticamente así se la vive, ¿sí? En cambio con este módulo, eres capaz de prácticamente hacerle frente a cualquier tipo de robot de antisigilo. Y me ha parecido muy, pero muy útil. Yo no lo tengo en mi cuenta principal, pero cuando lo pueda conseguir, en verdad que lo voy a adquirir y lo voy a utilizar. Acá pues trato de utilizar el titán. No solía utilizar el titán, fíjense, en los videos pasados del canal. No estaba utilizando el titán porque considero que tener dos Hawk es más que suficiente. Es el poder de tener un titán. Sí, es como tener un Aumin pequeño. Un Hawk hace casi que el daño de un Aumin en segundos. Entonces, pues, no estaba utilizando el titán. Pero aquí sí me vi obligado. Porque, bueno, ya los enemigos estaban no muy fuertes, que digamos. No es que estaban super OP, chetados ni nada por el estilo. Pero sí estaban bien armados. Y fíjense aquí lo eficiente. Si no fuese sido por el Arthur, este amiguito se lleva la baliza. Se la lleva totalmente. Y fuese sido un problema, ya que a pesar de que quedaba un minuto, si fuese agarrado las balizas, le fuese dado vuelta a la partida. Bueno, gente, conclusión: el dron chetado con los microchips chetados hace que cualquier robot sea muy bueno, si tenga un buen desempeño. Aparte de todo, tener armas bien maximizadas y que estén, pues, que causen bastante daño, como la Atomizer y la Spar, también ayuda a que un robot como el Griffin, bajo perfil en ligas altas, pues tenga una excelente actuación. ¿Que se los recomiendo? Pues no, gente, sale muy costoso tener un robot así y no va a ser útil, al menos que tenga dron, a menos que tenga piloto legendario, a menos que tengas módulos pasivos, ¿sí? Etcétera, etcétera. Pero bueno, para divertirse y que ustedes vean el video y me digan qué tal ven al Griffin con el dron, pues sí sirve. Nos vemos en un próximo episodio, gente. Bye bye.